Bueno, últimos 5 kilómetros para Pablo Castrillo. Aquí viene Mauro Chumil. Y atrás viene Harold, el grupito donde viene Harold Tejada, Jonathan Narváez, Mar Soler. Vamos a ver qué pasa. Se empina la cuesta un poco más. Aquí vamos la grupeta perseguidora sobre los dos fugitivos de la etapa 12. Las imágenes del canal Spin que nos lleva las emociones de esta etapa 12. Pablo Castrillo en pantalla, el hombre pedalea redondo, redondo, el del Kerparma. Atrás viene Mauro Chumil. 4 kilómetros, 500 metros. Aquí atrás se mueve Jonathan Narváez y Harold Tejada, que lo mira. No lo vemos al colombiano bien. Se fue Jonathan Narváez. Mira, Harold Tejada, es ahora o nunca, Harold, porque si no se va esta gente. Si hay algo en el tanque, es ahora para sacarlo. Cuatro kilómetros 300 de esta etapa 12. Adelante, Pablo Castrillo. Mauro Chumil, que persigue. Y ahora igualmente persigue Jonathan Narváez, el lagarto. Atrás se quedaron Tejada. Marcado con el 202 en su camiseta. Cuatro kilómetros, cuatro, cuatro, cuatro kilómetros ahora para Pablo Castrillo, que pedalea con el alma, sus piernas exigiéndose al máximo, el ciclista español. Pensábamos que nuestro crédito Harold Tejada tenía algo, pero no. Se viene aquí Narváez, Chumil, Paul. Etapa 12, 12, 12 de la ronda ibérica. Le llegan a Chumil, le llega Narváez, le llega Paul y lo van a pasar de largo, lo van a pasar de largo. Ahora se pone a frente a Narváez. 3 kilómetros 600. Aquí vemos el lote. Por ahora los de Decathlon ponen el ritmo. No pasa nada, 7-14 vienen ellos. Tres kilómetros, 400 para el puntero. Pablo Castrillo, el terreno un poquitico ya se aplana. A ver qué pasa aquí atrás. Llegó Soler. Llegó Soler aquí atrás. Soler, Narváez, Chumil, Pols. Pols. Soler, Narváez, Chumil. Definitivamente se ha quedado Harold Tejada. 3 kilómetros para Pablo Castrillo, que insiste, el ciclista español. 27 segundos. Persigue Narváez, ya ahorita es a fondo. Va a ser fácil para él, se le ve bastante pesado el
Pablo Castrillo viene con todo lo que tiene en el tanque. Ya no se reserva nada del ciclista español en este momento. El del Quer Parma. Aquí persigue Pols, Jumil, Narváez y Soler. Veintiocho segundos, 28. Dos kilómetros, 200. Aquí no se pueden poner a mirarse. Si quieren ganar, tienen es que darle. Pablo Castrillo, redondo su pedaleo, va a entrar para los últimos 2 kilómetros. No hay que mirar atrás, Pablo Castrillo. Hay que tener la mirada fija. Adelante siempre. Aquí se para en pedales Jonathan Narváez. Mar Soler se agarra de la parte baja del manillar. Pols pone el ritmo. El del DSM. Se puede atacar Mar Soler. Ataca Mar Soler. Pols del DSM se pone a la rueda. Jonathan Narváez y Chumil que cierra. Entra para los últimos 2 kilómetros. El OTA 713. Aquí vemos los hombres del Decathlon. Ahí vemos al líder Ben O'Connor, al primo Roglic. Pablo Castrillo, vamos, Pablo Castrillo, son 1700 metros. 25 segundos la diferencia ahora para el hombre de España. No hay que mirar atrás, Pablo Castrillo. Ahí es que dale. Se miran aquí Jonathan Narváez, Marc Soler, Pols, Jumil. Comienza el dance hacia un lado, derecha, izquierda. Pablo Castrillo. Dorsal 102, 202, 202, etapa 12. El lagarto viene con hambre, pero la comida está un poco revuelta, revuelta. Kilómetro 300 metros para el final. Pablo Castrillo, 29 segundos. Ahora se aumenta un poquito la diferencia. Atrás persigue Marc Soler, Jonathan Narváez, Pols, Chumil, Mauro Chumil. Se exige a fondo ahora la gente que lo anima, su gente que lo anima. Vamos, que Parma. El hombre se exige a fondo, va a entrar para el último kilómetro, 29 segundos. Creemos que sí puede ser el ganador de esta etapa décima, de etapa 12. Etapa 12, ahora viene el terreno más inclinado al 10%. Se queda aquí otra vez Marc Soler. Se para en pedales Jonathan Narváez, Pols, Chumil, que se van un poquitico, van a entrar para el último kilómetro. 31 segundos la diferencia. Aquí es la parte definitiva de la etapa 12. Marc Soler otra vez tratando de entrar. O se está haciendo, o se está haciendo. Vamos a ver. Marc Soler viene de atrás. Viene de atrás Marc Soler. Si hay algo. Vamos, Pablo Castrillo, Pablo Castrillo. El hombre parado en pedales ahora son 750 metros. 720 para él. El del Quer Parma. Pablo Castrillo, España. Se viene para la definición de la etapa 12. Va a entrar sobre los últimos 500 metros para Pablo Castrillo. Ya está en el final, son los últimos metros. Ya no hay tiempo para recortar. Se viene Pablo Castrillo con lo que tiene.
Pablo Castrillo va a ser el ganador de la etapa 12, 3 horas 35 minutos para el ciclista español Pablo Castrillo. Va a abrir su palmarés en una de las grandes del ciclismo, como es la Vuelta a España. Pablo Castrillo, 3 horas 35:20. Se viene Castillo, Pablo Castillo. De viene el del que palma. No mire tanto, no mire tanto. Ahí viene otro. Se viene el hombre. 3 horas 35 todavía. 200 metros para él. Pablo Castrillo, Pablo Castrillo. Vamos, Pablo, vamos, vamos. Final de infarto, vamos a ver. Vamos, vamos. Sí, se puede. Pablo Castrillo, sí, Pablo Castrillo, Pablo Castrillo. Castrillo, Castrillo, levanta los brazos. Ganador, Pablo Castrillo. En la Manzaneda. Segundo Pols. A 12 segundos. Tercero Marc Soler. Cuarto puesto para Chumil. Mauro Chumil. Y ahora viene el lagarto para el quinto puesto. El lagarto para el quinto puesto. Jonathan Narváez va a entrar. Va a entrar. Entra Jonathan Narváez. Bien por Pablo Castrillo, el ganador de la etapa 12. Pablo Castrillo, exigente, se exhibió en los últimos 8 kilómetros, supo saltar cuando tenía que dar ese salto, se exprimió al máximo el hombre. No sabemos si ya vio entrar nuestro crédito. Harold Tejada lo felicita, Soler.